Restaurant Game NFT. Y también quiero invitarlo a este gran juego que estoy sacando algodón. Estoy sacando poquito, pero saco 2 dolaritos, 3 dolaritos, haciendo staking diario, ¿ok? Con Pokémon. Puedes reclamar tu Pokémon totalmente gratuito, solo pagando el fee insignificante de BNB. Y si quieren aprovechar la oferta y comprar uno, ¿ok? Comprar uno, porque para retirar tienen 7 días para comprarlo. Vale 20 bus. Realmente la inversión es poca. Pueden hacerlo. Pokémon está pagando. Muy buen juego. Está bastante bueno. Échenle el ojo. Pueden reclamar el suyo gratis. Mientras, a ver si juntan el dinero. Yo hice así y junté para comprar otro. Aproveché. Lo compré para poder. Mira, me está generando staking totalmente gratis. Bien. Day Stupid Kid. Un juego de NFT coleccionables. Como ya le dije antes. Juego, un gran juego de guerra y consigue grandes recompensas. Han ido actualizando su página, la comunidad sigue creciendo. Acá tenemos las animaciones de los NFT, que son, aquí tenemos a el Trump, el chino, el Biden, el Putin, que está de bien puta, que está matando a los ucranianos. Tenemos algunos aquí, lo que son ítems, ok, coleccionables. Acá tenemos las instituciones. Vamos a hablarte un poco de lo que es el roadmap, ok, perdón, el white paper. White Paper, ¿qué es Day Stupid Kid? Para el que no vio el video anterior, es un coleccionable NFT de crítico NFT con un minijuego en el que brindaremos un entorno a nuestra economía para protestar sobre la política real. Actualmente dice, nuestra visión es crear un juego de una forma crítica en el universo de criptomonedas aprovechando el alcance mediático que tienen las NFT. Ningún miembro del equipo hace meses había imaginado lo que la tensión política llegara hasta el punto. Eso es verdad, ellos me avisaron mucho antes de la guerra de este proyecto y broma, y casualmente, puff, se dio. Como situación es crítica, estamos haciendo todo lo posible para ofrecer a nuestro proyecto que ridiculiza a los políticos actuales, ya que creemos que están comportándose como niños, y eso es totalmente cierto. Están pagando puras vidas inocentes, esta guerra tan estúpida. Lo bueno es que parte de esto, lo que ellos recauden, van a ir destinado a Ucrania, a los desnarficados de Ucrania, entonces me gusta ese aspecto. No es fácil compaginar la rutina día a día e intentar crear un mundo mejor. Crear un entorno en el que las personas puedan alzar su voz para reclamar los derechos universales básicos donde quieren que estén. En casa, después de un duro día de trabajo. Por ello, este proyecto contará con un sistema, un sencillo minijuego que intentará ridiculizar a los altos funcionarios. No vaya a ser que después lo baneen por meterse con los grandes políticos. Sin ser una comunidad despierta, ser una comunidad despierta y decidida. Un objetivo tan ambicioso requiere un enfoque implacable para las siguientes áreas. Coleccionable, suministro máximo de 200 por cada presidente. Habrá al principio, a fin, solo 10 presidentes, no más en el futuro en todo el juego. O sea, solo habrán esos, hay que aprovecharlos, no habrán más, así que estar muy pendientes, suscribirse a sus redes sociales para cuando se vengan las preventas. Discord, eventos de gobiernos, Telegram, discusiones comunitarias, medio Twitter, Instagram, Facebook. Planearemos tener un PvP, una estrategia en un mercado comercial dinámico de influencia social. Habrá una economía sostenible donde los jugadores podrán jugar y ganar token. Un futuro de gobernanza comunitaria, el valor de nuestra comunidad e involucrarse a nuestra gente para tomar decisiones entre los diferentes caminos que pueda tomar. Recompensa de lanzamientos aéreos NFT, lanzamientos aéreos TSK, lanzamiento de aéreo NFT. The Stupid Key estará disponible en la cadena de Polygon para que sea accesible para todos. Que tiene una tecnología capaz con dos tarifas muy bajas. Ok, eso es lo bueno, tarifas muy bajas. Quiero hablar de las matemáticas. Quiero enfocarme aquí en las matemáticas, disculpen. Para hablar un poco de la economía que nos interesa tanto en los juegos. Luego haremos otro video hablando un poco más del white paper, todo lo demás. O cualquier actualización que salgan. No olviden suscribirse a este canal, este es su canal. Vamos a hablar de la economía. Después de la preventa solo habrán 800 jugadores. El 7 de abril, dice aquí, los jugadores podrán acuñar un P. Un NFT de cada tipo cada 6 horas para los usuarios. Entre mayo y junio se venderán los NFT y llegaremos a un máximo de 2.000 jugadores. Escuchen bien. Después de acuñar todos los NFT, 200 cada uno, la comunidad votará si se expande o no con otros 1000. Después de jugadores, los FP se usaron para votar, ¿ok? Bueno, podremos tener 1000 más, pero se le va a preguntar a la comunidad. La preventa. A mediados de marzo, primeros 80P NFT, los primeros 4 presidentes, 320 jugadores. A mediados de marzo, los primeros 80P NFT de los últimos 6 presidentes, 480 jugadores. Después de la preventa, como mencionamos, la acuñación de presidentes NFT también se acuñarán 40 de cada tipo cada 6 horas para todos los usuarios. Hemos calculado una diferencia entre la oferta y la demanda entre el 15 y el 30% para aumentar la demanda. Las recompensas, ROI variable, entre 30 y 40 días. Ahí te das cuenta que es un juego serio, que no quiere una economía que se le vaya al garete, que van a ir poco a poco creciendo. Hemos desarrollado un algoritmo para mantener un grupo de recompensas con los siguientes atributos.
La piscina nunca estará por debajo del 10% de su capacidad. Tenemos algunas variables para calcular recompensa. Variables predecibles. Cambio de variables, ¿ok? Entonces, dice, NFT de jugadores, reserva de permisos, mercado y tarifa del token del grupo. No depende del precio del token. Escuchen bien. Calcularemos la recompensa diariamente dependiendo de la economía circular. Proporcionaremos una reserva de recompensa al menos 3 meses de forma fija y otros 3 meses de forma variable. Tenemos un modo reposo, también tenemos el grupo de apuestas. También proporcionaremos un plan de participación fijo durante 2 meses. Después del staking continuará 2 meses el 2% de ingreso del token de Tesca. Impuesto del mercado. Esto es muy importante saber. Para los compradores NFT en el mercado o en el mar abierto similar, habrá un impuesto del 4% en Matic, ¿ok? Y el otro 4% en TSK. El porcentaje depende del precio dado por el vendedor. Este impuesto irá al fondo de liquidez de TSK. La acuñación de NFT estará libre de impuestos. Impuestos simbólicos. Y vamos a hablar un poco de lo de la ficha de TSK, que va a ser la ficha de gobernanza, el token de gobernanza del juego, que estará bajo la red de Matic. El equipo renunciará a la propiedad, suministro de 21 millones, nombre de los niños tontos. ¿Por qué? Porque esta guerra estúpida que están haciendo actualmente. 15% de los impuestos incluidos en el, al cambiar o traspasar la mayoría y volver a la comunidad. 5% para la recompensa, 4% para los titulares, 2% para la participación, 1% del servidor, 1% del desarrollo y el 2% en liquidez de los tokens. ¿Okay? Su distribución de token Nomid, acá lo tienen, 70% para mate para ganado para ir en el conjunto de token. ¿Okay? Un 70%, un pool bastante grande. Solo el 8% del suministro de token irá a la preventa para aumentar el grupo. Mediados de marzo, 80 primero NFT. A fin de marzo, 80 últimos 6 presidentes. Preventa, luego viene la preventa del token. Y los últimos 120 NFT de los presidentes serán acuñados solo uno de cada 6 horas. Último se acuñará durante mayo, ¿ok? Entonces, vamos a estar muy pendientes de este proyecto. Quiero que se suscriban a todas sus redes sociales. Y porque se vienen sorteos de este gran proyecto, así que hay que estar suscrito a sus redes sociales para estar participando en todo ello. Sin más que decir, me despido. Esto fue Day Stupid Kid, una guerra estúpida que están teniendo actualmente. Ojalá pare ya, porque van incontables vidas inocentes. Hasta luego, me despido, chao.